Soy Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural, y llevo la relación con los secretarios de Cultura de los estados, también el programa Cultura Comunitaria, que es un programa nuevo que inició en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los apoyos económicos a instituciones estatales de cultura y el programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados. La intención no es llegar a una comunidad y luego irse o tener actividades que duran 10 días, ¿no? Como puede ser un festival o un encuentro, sino tener actividades permanentes. La fuerza del presupuesto está en la gente, se contrata a agentes culturales de las comunidades, artistas locales, promotores culturales locales, y ese realmente es el presupuesto fuerte del programa, ¿no? Que además sirve para dar trabajo a la gente de las comunidades, que muchas veces son artistas pero tienen que trabajar de otra cosa, ¿no? Y complementar su ingreso pues artisteando, pero que precisamente el programa Cultura Comunitaria pone el énfasis en el reconocimiento de estos agentes como trabajadores de la cultura. Yo soy Roberto Rentería Irene, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical, y mi labor principal es coordinar a todo un maravilloso equipo de trabajo para impulsar diferentes programas de educación musical en dos ámbitos principalmente, el desarrollo musical comunitario y el desarrollo musical en el sentido profesional. Bueno, yo empecé desde los 9 años de edad en Morelia, Michoacán, en una orquesta en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, que de ahí hizo una transición a convertirse en una orquesta comunitaria, una orquesta que era pues, soportada, digamos, sobre todo por el trabajo de padres y madres de familia, de la comunidad inmediata, y que pues, se mantuvo por muchos años formando a diferentes niños y niñas músicos. El poder trabajar desarrollando estos programas para las niñas y los niños del país es seguramente la mayor satisfacción de mi vida. El precisamente tener todo este antecedente de conocer las diferentes necesidades que hay en las agrupaciones, las diferentes situaciones que tiene que sobrepasar cierta comunidad para poder echar a andar un programa para defenderlo de cualquier situación. Eso me permitió ser un poco más sensible a las diferentes necesidades de todas las agrupaciones, en este caso de los semilleros. Mira, empezamos abriendo 110 semilleros, no, 104 semilleros, empezamos abriendo 104 semilleros con alrededor de 3.000 niños. Eso fue a inicios del 2019 y logramos llegar a 443 semilleros con, a lo largo de la administración ha habido 30.000 niñas y niños, ¿no? Entonces pasamos de 3.000 a 30.000 niñas y niños que han estado pasando por semilleros creativos. Ahora viene, la presidenta anunció hace poco la estrategia de seguridad, donde hay una línea que es atención a las causas. Ahí vamos a entrar con semilleros, con convites culturales, con todo cultura comunitaria. Vamos a entrar en esos municipios, en polígonos de atención, en las zonas más violentas con esta estrategia. Hay ejemplos puntuales que podemos compartirles, casos como Tepalcatepec o Cualcomán en Michoacán, en la Tierra Caliente de Michoacán, donde había momentos en que las propias familias no podían verse ni siquiera al momento de comprar tortillas en su comunidad, porque eso implicaba una guerra inmediata por el apellido, por los intereses, etcétera. Y que a partir de un proyecto que se plantea ya hace algunos años, no solo para hacer una agrupación comunitaria, no solo para hacer un semillero, sino además para participar en el rescate y difusión de la música tradicional, en este caso de los ensambles de Arpa Grande, una agrupación musical que estaba ligada en automático a dos cosas. Uno, solo la hacían los hombres, y dos, estaba inmediatamente ligada a las cantinas, al narcotráfico, a un ambiente totalmente negativo.
Sí, los abrazos son a los jóvenes y los no balazos son a los jóvenes, porque el crimen organizado y la cultura ofrecen lo mismo en sentido positivo y negativo, ¿no? Un sentido de pertenencia, ¿no? Que muchas veces los chavos están buscando porque no lo tienen en su casa por los mismos temas de violencia intrafamiliar, etcétera, y el sentido de pertenencia que pueden encontrar en un grupo delictivo también lo pueden encontrar en un semillero, en una actividad artística, la adrenalina, ¿no? Que en los jóvenes es súper importante y que se las da la actividad criminal, también la adrenalina la pueden obtener presentándose en un escenario, por ejemplo, ¿no? En el Auditorio Nacional. Precisamente parte de Semilleros tiene que ver con este tipo de exposiciones públicas, de presentaciones, para que sientan esa adrenalina, para que sientan ese reconocimiento y para que se sientan parte de un grupo. Me llamo Marcela Shaday López Amaro y soy de Veracruz, del semillero creativo de la Udería Son Jarana y Danza en Cosolecaque, Veracruz. Digamos que yo era como que un poquito antisocial en la escuela y me quedaba en casa todo el día y hacía tarea, pero pues no salía mucho. Entonces un día me dijeron que habría un lugar donde practicaban música. Entonces yo dije que pues yo quería ir, no pensé como de que sería de jarana, pero dije como que sí, música, a mí me gusta la música. Entonces pues ya yo agarré y fui, y ya cuando empecé a convivir con esos compañeros y empecé a ver todo el relajo que se armaba, todo el ambiente tan bonito, me quise quedar ahí. Y pues era como que terminaba mi tarea temprano, y me alistaba y ya, iba corriendo porque quería ver a mis compañeros y quería pues tocar un rato. Hace 5 años, justo vamos a cumplir 5 años ahorita en este mes de octubre, el 28, me hablaron que había unas convocatorias para abrir unos semilleros en zonas marginadas, ¿no? Me interesó el proyecto y el proyecto era basado, nuestro semillero era de pura laudería, de pura construcción de instrumentos, que es un oficio allá en Cosoleacaque que se ha retomado, ¿no? Entonces me buscaron a mí, al maestro Anastasio, a Tacho, que es un buen amigo, y empezamos a invitar a niños de la comunidad a que asistieran a los talleres.
Impartiendo los talleres con los niños, llevamos 5 años compartiendo esos saberes que hacia los niños, que nos gusta mucho pues compartirla. Los niños también querían aprender a tocar, ¿no? Durante el proceso de construcción, pues yo llevaba mi jarana y decían, oye, ¿cuándo vamos a empezar a tocar, no? Entonces empezamos a hacer ese rol de enseñarles a tocar los instrumentos y a seguir la construcción. Y ahorita somos un semillero que tiene hasta la disciplina de danza de zapateado, ¿no? Entonces enseñamos a construir, enseñamos a versar, a tocar la jarana, los instrumentos y también a zapatear, que es nuestra fiesta, que es el fandango. Sin el fandango, sin el zapateado, pues no existiría nuestra fiesta, ¿no? Jarana, es una jarana tercera. Cada jarana pues no es igual a ninguna. Tú dibujas el diseño de tu jarana como tú quieras. Eso me ayudó en algunas, o sea, los pasos, ¿no? Me empezó a decir, pero sí. Creo que cuando lo estás haciendo, el sentimiento de decir cómo va a quedar, cómo se va a escuchar, cómo hace lo otro, y luego que cuando ya la tienes, te la chulean mucho, te dicen, ¡ah, es la que hiciste! Sí, ¡ay, qué chido! ¿Qué? ¡Préstamela! Y ella, sí, yo sí, le digo, sí, agárrala. Nada más no la voy a tirar. No, pero las niñas también tocan, también cantan, también tienen parte importante en los instrumentos, ¿no? El bailar, ay no, es bien bonito. O sea, cuesta mucho. Pero es muy bonito el subirte a la tarima, el traer tu traje, mover tu falda. O sea, todo eso es un proceso muy bonito. Tanto nosotros zapateando, tanto ellas tocando también. Creo que ahorita ha cambiado mucho ese rol y ha sido muy bueno. Por parte de los niños, se han interesado mucho en la comunidad del rescate del oficio, pues ya que se estaba perdiendo. Un instrumento es algo que pues te distrae, te desestresa, tanto en las escuelas, ¿no? Que dicen, no, pues yo vengo bien estresado, pero ya tocando un instrumento creo que se libera de ese estrés. Yo siento que en la escuela, ¡ay, voy a llorar! En la escuela no me llevaba mucho con mis compañeritos. Y el semillero para mí es como una segunda casita, en el que yo soy con mis compañeros, en el que yo soy con una bonita gente, no me excluyen y pues aprender la cultura más que nada de donde yo soy es, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho Cosolia, su comida, su cultura, todo, y el yo estar fomentando a que esta cultura crezca y no se pierda, creo que también es un sentimiento muy bonito y de hecho, no me acuerdo, hasta eso, no me acuerdo tanto de cuando no estuve en la jarana. Porque hubo un tiempo en el que la jarana se volvió como ese lugarcito en el que yo decía, es que yo quiero ir porque ahorita voy a ver a no sé qué y voy a bailar. Y, o sea, es como que luz, alegría, pues. Y es bonito. La verdad, sí, la jarana me ayudó mucho. Los amigos, los maestros. El todo, o sea, parece juego, pero te cambia completamente una perspectiva y te da muchas oportunidades, más que nada por la cultura, y pues es bonito, la verdad es muy bonito. Yo lo recomendaría una y otra vez, y hasta eso a mis compañeros les digo, puedes ir conmigo, te invito, mira, tal parte de aquí, o sea, porque los he visto que también como que están tristes, y digo, mira, pues a mí me alegra mucho esto. Puedes ir conmigo, vamos tal día, de tal hora, y sí, es muy bonito. No se les daba esta oportunidad de poder tener un espacio para llegar, construir un instrumento y pasarse las tardes ahí de 4 a 8 a 7, ¿qué te parece, no? Tocando y haciendo comunidad. Pero ninguno he querido,
y arriba, pues arriba y arriba de tu balcón se divisa la luna. Se divisa la luna, también el sol, también el sol, también el sol. Si me quieres, te quiero. Si me quieres, te quiero. Si me hallas, te hallo. Si me olvidas, te olvido. Si te olvidas, te olvido. Y así nos vamos, pues arriba y arriba. Pues arriba y arriba y arriba iré como las mariposas. Como las mariposas volando iré. Shani Soberanes Velázquez y pertenezco al Semillero Creativo de Literatura Creativa y Mediación de Lectura en Pachuca de Soto, Hidalgo. Estoy desde el 2020. En mi semillero de literatura solemos trabajar dinámicas que incluyan temas, por ejemplo, de los derechos de las niñas, de los niños, lucha social, la discriminación, el racismo y en general problemáticas sociales. No recuerdo bien a qué edad llegué, pero sé que fue entre los 7 y 6 años porque era la edad más joven en la que admitían en el semillero. Y ahorita tengo 14 años. Bueno, pronto cumpliré 14, sigo teniendo 13. Actualmente, también aparte de escribir poemas, haikus y todo eso que tiene que ver con la escritura o leer libros, muchos semilleros deben de pensar que ¡ay, qué aburrido el semillero de literatura! Yo prefiero el de circo, el de teatro. Pero pues no específicamente que sea de literatura tiene que ser aburrido. Normalmente nuestras maestras nos preguntan qué cosas nos gustan y basado en eso hacen actividades muy, muy interesantes de hecho. También tuvimos algunos acercamientos a las obras teatrales, por ejemplo, y fue interesante, también bordamos, porque la literatura y la escritura no solo se ven en un pedazo de hoja, lo podemos ver en árboles, en libros, en bordados, en cualquier cosa que tú te puedas imaginar, ahí está la literatura. Creo que Semillero ha sido muy beneficioso para mi desarrollo como persona, para mi desarrollo intelectual sobre todo, y además puedo conocer escritores, escritoras que de otra forma pues difícilmente sabría de ellos. Los cuentos que escribo no son muy entonces abrazo a su amor eterno, no, yo prefiero escribir cosas más, no sé cómo explicarlo, chistosas. Pues yo personalmente me siento muy afortunada de haber sido seleccionada para el guión del TUS, porque cuando vas al Auditorio Nacional como invitado es precioso, ¿no? Que dices, wow, ¿cómo hicieron eso? El año pasado estaba viendo a los chicos, chicas de circo, sus acrobacias, su puesta en escena, los chicos también de música y creo que uno dice, wow, o sea, maravilloso. Pero este año se nos ha convocado y yo estoy muy feliz porque creo que es una gran oportunidad para conocer a otros chicos, chicas de todo el país. En mi caso, conviviré con mis compañeros para llegar a acuerdos, pues porque no es todo de que no, yo lo hago, o no, tú haces esto, no puedo hacer eso porque pues somos un equipo, somos el equipo de, pues sí, el que va a escribir el guión y para que quede un guión bien hecho tenemos que ponernos todos de acuerdo, no cada quien por su lado, porque si no va a quedar algo muy feo. No quiero dar spoilers, pero
en este Tengo un Sueño Nacional vamos a ver un poco de todos los semilleros de literatura de todo el país, metimos la cuchara, y en este Tengo un Sueño va a haber un poquito de tradición familiar, de mucha naturaleza, mucho ambientalismo, pero sobre todo mucha creatividad de todos los chicos y chicas de los semilleros del país. Pero en general creo que es una gran oportunidad y los temas que se tratan son, a mi parecer, de lo más adecuados. Ambientalismo, perspectiva de género, autopercepción, ¿no? Porque también el guión, bueno, la historia que va a contar el guión trata mucho sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Cómo las inseguridades pueden impedir que hagamos cosas maravillosas. El Tengo un Sueño, más que un evento, simboliza como un aprendizaje, porque cada año se lleva a cabo este Tengo un Sueño. Y sí, mucha gente asiste a él, pero yo creo que la gente que sale de ese Auditorio Nacional se lleva consigo un aprendizaje que nunca se olvidará. Claro, claro. Me comentaban la vez pasada que fui, que fuimos los primeros chavos que fueron a escribir el guión y fue muy emocionante, la verdad, ser una de las primeras chicas que escribieron un guión para el Auditorio Nacional. Pues Tiempo de Mujeres es como ya nos toca, ¿no? Mírame, aquí estoy, porque creo que todos sabemos que a nivel histórico durante muchos años ni siquiera se les permitía estudiar, ¿no? Estaban encerradas en sus casas con sus maridos y las pocas mujeres que se atrevían a expresar públicamente sus ideas no les iba bien. Ahora ya no existe eso, ¿no? O bueno, no lo siento tanto así, pero creo que todavía desde la perspectiva social las mujeres no llegan tan alto como los hombres, ¿no? A veces reconocemos más a la participación masculina que a la femenina. Y no está mal, todos tenemos este derecho, pero pues también hay que tener igualdad al momento de, sí, integrarnos en un grupo. Es porque pues una como mujer no se siente lista, ¿no? No se siente digna, porque así es como durante muchos años ha funcionado la sociedad, reprimiendo a las mujeres, y ahora es tiempo de mujeres. Creo que es tiempo de florecer y cambiar nuestra mentalidad. La intención de Tengo un Sueño es juntar a niñas y niños de todos los semilleros del país, conformarlos como una gran compañía artística. Hoy podemos decir que es la compañía artística infantil más grande de México, tal vez del mundo, ¿no? Pero digamos de México, y conjuntarlos primero para mostrar el trabajo comunitario de una manera contundente. Y los resultados del programa. El trabajo comunitario es muy pequeñito, es en lugares muy pequeñitos, no se ve mucho, no se conoce mucho más que en las comunidades, ¿no? Que es en donde va dejando huella. Y entonces era, ¿cómo podemos transmitir el impacto del programa en un par de horas? Esto es muy importante que se sepa que no es solamente un evento de una semana, no es solo el campamento, sino que es el resultado, pero que muestra todo lo que se hizo durante el proceso, los repertorios, las diferentes partes escénicas dentro del guión, y que ahora tienen una característica muy importante. No es un concierto, no es un evento en el que haya una muestra artística
pensando en un festival del Día de las Madres, donde pasan los de danza, ahora pasan los de teatro, ahora está música, sino que estamos, se buscó en todo momento que fuera un todo, que fuera un espectáculo, pero que muestra de entrada este resultado del proceso artístico de todos los maestros, de los docentes, de los tutores, de los padres y madres de familia, de los propios chicos, y que acá confluye de la mano de artistas importantes, de grandes profesionales de las diferentes disciplinas, para poder llevar un resultado en un escenario tan grande e importante como el Auditorio Nacional. Es necesario reforzar que es tiempo de mujeres, porque las mujeres han estado soterradas muchísimo tiempo, han estado sometidas, han estado detrás de, muchas veces tomando actividades importantes, principales, pero sin decir que es ella, ¿no? Es un grupo, es un movimiento, es el señor, es el consejo, pero no es la mujer. Una problemática en muchos lugares es que terminan las que están en riesgo las lenguas indígenas o ciertas tradiciones, hay que visibilizarlas. Pero también hay tradiciones que denigran la dignidad humana. Y en muchos casos hay tradiciones que denigran a las mujeres, ¿no? Entonces se tiene que tomar conciencia sobre esto. El hecho de que esté la primera presidenta en México es algo muy importante en estos espacios, pero es tiempo de mujeres y es necesario estarlo diciendo a cada rato para hablar sobre los derechos de las mujeres, pero también para ir rompiendo esos estereotipos que hay sobre el ser hombre y sobre el ser mujer. Pero este año queremos reforzarlo mucho más, porque además está la imagen de nuestra presidenta y que da ese respeto por parte de los niños a la figura de la mujer. Es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres. Tiempo de mujeres. Es 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 tiempo de mujeres.